This is the future. Bueno, mi gente, continuación del video. El video anterior hablamos de cómo ordenar las piezas de reemplazo para el Google Pixel Buds Pro. Perdí el lado derecho. Bueno, lo perdí, no, se me dañó. Le mostré las fotos en el video anterior. Le expliqué el proceso de cómo ordenarlo de nuevo. Yo lo ordené. Los perdí o se me maltrataron el lunes en la mañana. Lo ordené el lunes en la tarde y me llegó el miércoles en la mañana. Entonces, como ven, importante, si ustedes lo perdieron, tienen que guardar esa gomita para que no pierdan el tamaño de las que ya estaban usando. Tienen aquí su auricular. Miren, solamente tengo uno. Entonces, tienen aquí su auricular. Voy a conectarlo. Bueno, el Pixel lo estoy usando aquí, así que lo voy a conectar con el iPhone. Supongo que no hay ningún tipo de problema. Y esta fue la cajita que llegó. Toda esa cajita tiene la auricular. Vamos a abrirla. Viene de, como yo les había dicho, lo mandaron por DHL y viene desde Irlanda normalmente. Así que, a ver. No vi ninguna explicación que indique cómo sincronizarlo. Supongo que como venía con su número de serie, se va a sincronizar automáticamente. Y, ok, interesante. Miren cómo viene. Papelito. Y aquí está el reemplazo. Este reemplazo tiene una instrucción un poco extraña. Dice Pixel Bot Pro. Y dice Row. Yo creo que quiere decir derecho. Dice que está hecho en Vietnam. Modelo GA34L. Y bueno. Row Fuck. No sé. Entonces, vamos a hacer, a destaparlo. Estoy nervioso porque tengo, como a veces se equivocan tanto esta gente, tengo miedo que me haya mandado liquidez. Ah, mira, trajo las tres gomitas en caso de que usted haya pedido la gomita. Esto lo venden por separado, cuesta como 12 euros la gomita. Y el auricular ya lo vemos aquí, se puede notar aquí. Está el auricular. Uy, qué alivio. Nuevecito. Y vamos entonces a ponérselo de una vez. Y no veo ningún tipo de instrucciones dentro. Lo que voy a hacer es que lo voy a entrar. Empezó a cargar de una vez. Lo cerré. Y voy a intentar reproducir algo. Con el izquierdo. Voy a sacar el izquierdo de aquí. Me lo pongo. Ahí estoy conectado. Voy a poner el izquierdo ahora. No, me voy a poner el izquierdo. Y voy a sacar el derecho. Voy a ver si se sincroniza automáticamente. No se sincronizó automáticamente. No se sincronizó automáticamente y supongo que tendríamos que pasar por un proceso de sincronización. No sé cómo se hace, Lo que voy a hacer es que intuitivamente voy a desvincular del Bluetooth el Pixel Buds Pro. Forget this device, voy a dar forget. Y esto es instintivo, yo no busqué hasta ningún lado. Voy a presionar el botón de atrás de sincronización. En el cover no se nota mucho, pero hay un botoncito ahí atrás de sincronización. Y voy a dejar que el iPhone lo encuentre. Bueno, decidí cambiar de teléfono porque voy a intentar hacer
la vinculación con el Google Pixel para ver si no va mejor. Leí en la página de Google, lo busqué porque ya estoy un poco desesperado. Lo busqué y dice que tiene que poner el case a cargar. Hay que hacer que el dispositivo olvide, hay que darle forget device de la lista de los Bluetooth. Poner el case a cargar. Déjame ver, ahí está cargando. Abrir el case. Y presionar 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí pasaron 30 segundos. Ya no está parpadeando la luz. Supongo que se reinicializaron los auriculares. Empezó a parpadear de nuevo. Lo cierro. Y ya cuando yo lo abra aquí en el dispositivo, me tendría que aparecer en la lista de los dispositivos. Vamos a ver. Pup, lo abro. Y efectivamente, ahora sí. Ya ustedes saben, conectarlo a la corriente. 30 segundos, hay que dejarlos. Presionado el botón de atrás, la luz parpadea, se apaga y después parpadea. Eso quiere decir que están reseteados. Y aquí ya podemos reconectarlos. Así que le voy a dar a reconectar. Le doy setup. Le doy los permisos. Y ahí ahora sí me aparecen los dos, el del lado izquierdo y el del lado derecho. No se ve ahí, que la cámara frontal es un poco incómoda, pero ahí ya me salen los dos, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Quiere decir que están ambos al 100%, yo lo abro con la aplicación y ahora sí me aparecen los dos como tienen que aparecer. Así que yo pensé que no iba a funcionar. Ahora vamos a probar la música. Me lo pongo. Me pongo el otro. Ya se sincronizaron. Aquí tengo el modo transparencia activo. Y si pongo cualquier video. ¿Se está escuchando bien? Tenía la impresión como que uno se escuchaba más alto que otro, pero yo creo que está bien. Transparencia. Bien, todo funciona perfectamente. Este es el final del video. Si les gustó el video, dale like. Comparte si usted cree que le puede servir a alguien más. No olvides suscribirse a mi canal para más videos de este tipo. Hasta la próxima.